Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo. Acá iniciamos este cuarto bloque y último de este encuentro nacional de la PYBE, LATAM 2, que lo organiza el Instituto de Superior de Formación Docente José Gabriel Tupac Amaru de Villa Ballester, junto a José Williams y acá, bueno, el equipo de Velosistemas que acompañamos y damos soporte técnico. Tanto yo, Adrián Méndez, como Juan Manuel Moreno en la parte de cámaras, y más que agradecidos por este panel que vamos a ver un poco lo que es, digamos, algunas propuestas de alfabetización informacional que se vienen realizando en distintas instituciones, ¿sí? Tengo dos grandes amigas, voy a decir así, en este panel, una que ha recorrido muchos años en conjunto, que es Graciela Busto, de la Universidad de San Juan, y a Emilce Sena Correa, que la conocía de nombre, de papeles, y tuve la posibilidad de conocerla en la Facultad de Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Así que quiero agradecer mucho, ¿sí? Porque siempre cuando le hacemos un pedido de este tipo, están presentes, y voy a presentar formalmente a Emilce, que es doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, es docente investigadora de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, investigadora categoría 1 de PRONINS CONACYT de Paraguay. Gracias, Emilce, por tomarte un tiempito y hacer esta presentación y contarnos en qué andan por ahí por Paraguay. Muy buenas tardes. Un gusto compartir este espacio académico profesional. Agradecer por la invitación desde la organización para participar de este importante evento donde se debate, se reflexiona temas tan actuales del ámbito de la información y del conocimiento. Como ya me han presentado, soy Emilce Sena, docente investigadora de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Y he titulado mi trabajo La alfabetización informacional en las universidades o en las instituciones de educación superior. Y quiero presentarles este contenido para presentarles, debatir, reflexionar sobre al fin conceptualizaciones características. De hecho, de este tema ya se ha hablado bastante. Los expositores, los especialistas que me han precedido ya han discutido bastante, reflexionado al respecto, pero siempre es importante complementar la temática. Luego, presentar la producción de datos, información, el acceso a servicios, que se da en la era de la información y del conocimiento. Detallar la ALFIN en las instituciones de educación superior y luego contextualizar a nivel Paraguay, principalmente la Universidad Nacional de Asunción, cómo está trabajando para gestionar la información, para capacitar en la gestión y administración de la información, tanto a nivel de investigación como en el ámbito de la formación académica. Y voy a partir de esta nube de palabras que ustedes saben, con esta nueva era tenemos una diversidad de nuevos términos, nuevas palabras, nuevos conceptos como la sociedad del aprendizaje, la sociedad de la información, inteligencia artificial, la sociedad del aprendizaje, datos, habilidades, competencias, actitudes, y una cantidad que es infinito ir citando cada una de ellas, pero en este entorno estamos girando actualmente los gestores, arquitectos profesionales de la información. Qué bueno, esto es cuando vemos estos gráficos ya directamente sin la nomenclatura, ya hablamos de alfabetización informacional, ¿verdad? Y me gustó la definición, o opté por la definición de ALA y del Colegio de Bibliotecarios del Reino Unido. ¿Qué dice ALA con respecto al ALFIN? Y la define como la capacidad de comprender un conjunto de habilidades que capacitan a los individuos
¿Para qué cosa? Para reconocer cuándo necesita información y obtener la capacidad de ubicar, evaluar y utilizar eficazmente la información. Y luego les comento por qué está subrayado estas dos palabras. Asimismo, el Colegio de Bibliotecarios del Reino Unido define es saber cuándo y por qué necesitamos información, dónde encontrarla, cómo encontrarla, evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera. En estas dos conceptualizaciones encontramos que todo parten de la misma, del mismo origen, que la persona necesita informarse, necesita encontrar la información, pero luego está algo principal, la evaluación. Y me pareció sumamente interesante la del Colegio Bibliotecaria, cómo comunicar de manera ética. Ustedes sabrán que actualmente con los rigores o las presiones que tiene la comunidad científica, el investigador de producir, de publicar, se ha puesto muy de moda el fraude, el plagio, etc. Entonces me pareció de manera importante que también la ética en el momento de la apropiación y transmisión de la información. Y también esto es sumamente, me imagino que todos manejan, pero es bueno recalcar para ir adentrándonos en el tema de por qué es tan relevante esa capacitación o en información o la gestión de la información y la apropiación de la información. Y encontré estos datos sumamente interesantes que ustedes lo pueden luego encontrar, ya que tiene al pie la referencia, cómo ha ido creciendo esos datos desde 2016 al 2021, es lo que ubiqué, y cómo fueron apareciendo nuevos servicios y la producción de la información, la producción de servicios, y ustedes también saben que a nivel mundial, a partir de la crisis, cómo se ha dado tanto los servicios, las ventas, el acceso a la información ya en línea, ¿verdad? Dejando de alguna forma la parte manual. ¿Y qué nos lleva a los profesionales, a los académicos? Esto siempre digo que debemos repensar. Creo que este espacio es justamente para ello, ¿verdad? Siempre pienso, digo que los docentes, los profesionales, deberíamos ya estar una versión más, a lo mejor, de nuestro usuario, de nuestro auditorio. Si ellos están en versión 4.0, también debemos estar nosotros o ya buscar un 5.0, una forma de decir, tenemos que avanzar, avanzar tanto con nuestros clientes, y cuando hablo de clientes estoy hablando tanto en la academia, en el tema del profesional de la información, en los servicios que brinda. Y miren qué interesante estos datos que también los ubiqué, de los datos generados en un minuto en Internet, ya sea en las redes sociales o, por ejemplo, en un minuto en Amazon se da, por ejemplo, 6.659 envíos, por ejemplo, en horas de video, 500, en lo que es, por ejemplo, en videollamadas, en un minuto 208.333 y así sucesivamente. Cómo se multiplica segundo a segundo esa información, los recursos. Y eso es que lleva a que nosotros debemos avanzar porque esto tiene un ritmo acelerado que lo que ayer tenía validez, hoy a lo mejor ya no tiene, ya se vuelve obsoleta y esa se da mucho en las ingenierías, en las tecnologías, por eso siempre hablo con mis estudiantes, con mis tutorandos, perdón, que los trabajos lo deben realizar primero por la obsolescencia de las fuentes de información y segundo porque justamente el conocimiento se vuelve muy rápido obsoleto. Aquí también es bueno destacar en este mar de producción de información y servicios lo que siempre llamamos la infoxicación, ¿verdad? Esa infoxicación que se da en el mareo de tanta información que ya el hombre no sabe realmente cuál es
la información garantizada, relevante, pertinente, por lo cual esta capacitación en el ámbito de la información es sumamente importante. Pasemos de los datos, algunas apreciaciones, y no puedo dejar de destacar algunos autores, por ejemplo, Alejandro Uribe Tirado, que todos habrán leído la cantidad de materiales que tiene respecto al alfil, o como lo llama la literacia informacional en portugués. Así también encuentro aquí, hago nuevamente relación esto con lo que presentaba ALA y el Colegio de Bibliotecarios del Reino Unido, que tampoco se puede dejar de destacar a Jesús Lau, por ejemplo, un estudioso de la alfabetización informacional. Estos, así como hoy esta mañana estuve escuchando a Miguel Ángel Marzal, son referentes en el ámbito de la alfabetización. Muchos estos autores coinciden, otros no coinciden, me parece sumamente interesante las apreciaciones que hacen estos autores. Y aquí Lau habla de las habilidades informativas. Él prácticamente no desarrolla lo que es alfabetización informacional. Él habla que son competencias y habla mucho de las informativas y de las habilidades, y nuevamente se caracteriza justamente casi tanto las organizaciones como los autores van en el mismo sentido de la búsqueda de esa necesidad que sentimos de encontrar la información, pero no cualquier tipo de información y luego aplicar esos criterios. Aquí también Lau destaca, como la anterior exposición que realicé, el respeto a la propiedad intelectual que viene a coincidir justamente con la anterior exposición de respetar la parte ética. Aquí continuando, nada más que para complementar, Jesús Lau también habla de las, ya aquí menciona de las habilidades informativas. Este autor habla, en vez de determinar la alfabetización informacional, de habilidades informativas, y menciona que consiste en adquirir habilidades y actitudes para trabajar y vivir en esta era del conocimiento. Ustedes, como podrán ver, todo está concatenado, vinculado con lo que son las competencias, las habilidades, las actitudes. Nada más que, como ya estamos hablando de competencias, habilidades, me pareció interesante hacer una relación de lo que son estos conceptos, estas palabras, estos términos. Competencias implica un grado de autonomía que permita la transferencia, la habilidad del saber a otros contextos, el conocimiento aplicado a otro campo, a otro ambiente. La habilidad es una habilidad es cuando una persona es capaz de realizar una tarea, la habilidad informacional de cómo ubicar esa información y apropiarse de la misma. Y por otra parte, se destaca también que la competencia es cuando esa tarea se realiza con experiencia y conocimiento. Entonces, nada más para ir complementando. Aquí encontré, y esto aparte de la apreciación que hice del material de Julio Alonso, otro destacado autor de la temática, tomé este proceso, tomé algunos términos de lo que él destaca, pero fui modificando desde mi punto de vista, ¿verdad? Y todo lo que ya hablamos de la parte conceptual de esos términos y de los antecedentes para un poco contextualizar, aquí se observa perfectamente lo que se busca con la alfabetización o la habilidad informativa. Se parte de la búsqueda y se llega a la apropiación. Entiendo que muchos de nosotros mayormente llegamos o es mucho más fácil llegar hasta el uso, pero la discusión se da en la apropiación, en la utilización, porque en sí solo la información ustedes saben que es meramente un dato. Lo que precisamos es esta apropiación, una buena utilización, esa utilización en la cual interpretamos y le damos un valor añadido. Eso es lo que se nota mucho a partir de la cienciometría y de los datos,
que se da en los resultados o en los productos de investigación. Yo encuentro, o voy a ir explicando luego, basado localmente, que todo este proceso no realmente no es muy complicado. La complicación se da en la apropiación y a lo mejor en el momento de la selección. ¿Y por qué en el momento de la selección? Porque no se maneja en algunos casos los criterios de la pertinencia y de la relevancia de la información o de dónde se extrae o extraer la información. Encontré también un cuadro muy interesante que es el Ministerio de Educación de España, donde se realiza una comparación, un cuadro comparativo entre lo que es alfabetización informacional, mediática y digital, que también en nuestro ámbito hay una gran discusión y una gran confusión en cuanto a lo que es alfabetización informacional y en cuanto a lo que es la digital, ¿verdad? El manejo, gestión, apropiación de la información y lo que representa usar la tecnología, todo lo que son los medios tecnológicos, los multimedios, que también cuando estamos aprendiendo la parte digital, ya también existe alguna brecha, existe una brecha en cuanto a lo que es la alfabetización informacional. Entonces, también se discute en varias de las literaturas la brecha que representa el que accede a los recursos tecnológicos y luego a esos recursos tecnológicos, a qué tipo de información accede y luego la selección y cómo consume, y podría hablar de la academia, un estudiante esa información. Y ya pasando, a partir de esta contextualización de toda la parte terminológica, conceptual, como ya he dicho, ya se vino hablando bastante, nada más para complementar, ¿cómo estamos nosotros en Paraguay en la Universidad Nacional de Asunción? Recuerdo que la Universidad Nacional de Asunción es la única que tiene carrera de grado en ciencias, anteriormente era bibliotecología, hoy licenciatura en ciencias de la información de una parte formal. Entonces, analizando, voy a iniciar por la carrera de grado, hemos destacado que realmente en la carrera de grado se precisaba una formación a nivel institucional, por lo cual un grupo de docentes liderado por este profesor Felipe Villalba están con un proyecto a nivel de la universidad de brindar esa formación. Ustedes sabrán que en muchas universidades a nivel de Latinoamérica está ya dentro del currículo del pensum académico la alfabetización informacional. Nosotros aquí aún no estamos con ese currículo y como sabrán, escuchaba hoy también entre los asistentes que es muy importante la actualización permanente del currículo tanto de grado, pero ustedes saben que eso implica todo un proceso burocrático de una actualización permanente, por lo cual en algunos casos la formación académica de grado ya al egresar el estudiante, el conocimiento que tiene resulta obsoleto. Entonces, aquí con este proyecto lo que se pretende es hacer un taller extracurricular, no curricular, sería extracurricular para los estudiantes de la universidad. Y cuando estoy hablando de estudiantes, estoy hablando de iniciar en una unidad académica donde actualmente esta unidad académica tiene 13 carreras de grado. Y ¿por qué nace esta preocupación o este proyecto? Porque se nota que el bajo porcentaje de los estudiantes radica, de la graduación, radica en el proceso del trabajo.
del proceso, ya sea desde el punto de vista metodológico, y claro, el punto de vista metodológico luego lleva a las habilidades para acceder a la información, para accesar a esa información. Entonces, a partir de ahí se ha analizado el volumen o el porcentaje anual en relación al ingreso y al egreso de los estudiantes en cuanto, y que se plantea que a partir de la mayoría carece de habilidades, destrezas, conocimientos necesarios para la búsqueda de información científica. Eso se nota en clase, en aula, con la entrega de los trabajos que están habituados a copiar, pegar, ¿verdad? Entonces, también ahí implica, hay una brecha, y cuando hablamos de capacitación deberíamos no solo hablar de los estudiantes, sino también los mismos docentes, que deberíamos implicarnos en manejar estas habilidades. Luego, como ya les comenté, a partir de este rezago de estudiantes, ustedes también deben conocer que en el momento de la acreditación y evaluación de carrera institucional, esto se tiene muy en cuenta en la cantidad de ingresantes y luego graduados en una universidad. Entonces, a partir de estas características o de estos motivos, se plantea este curso, se proyecta que será extracurricular y capacitar a estudiantes de carrera en primer término de una unidad académica para justamente acceder, tener esa habilidad para acceder a la información y luego apropiarse, y también la parte sistemática y todo lo que implica eso, ¿verdad? De las normas de redacción, la parte ética, las normas de redacción técnica, que generalmente tampoco están manejando, ¿verdad? Existen algunas pequeñas situaciones, ¿verdad?, que en determinadas asignaturas sí se acompaña, se realizan como unas pequeñas capacitaciones. ¿Qué se busca con con este proyecto? Justamente es capacitar al estudiante en el acceso, en la búsqueda y luego la selección de los materiales. Ustedes sabrán, y nosotros tenemos muchas situaciones en que los trabajos son presentados totalmente copiar, pegar, las referencias no incluyen todos los datos, o ubican únicamente los enlaces, o realmente las fuentes consultadas no corresponden, o los criterios de calidad de una buena información, nuestros estudiantes no lo están manejando, ¿verdad? Entonces, a partir de estas situaciones que se está proyectando, todo esto tiene un proceso a partir de de notar esa situación, de identificar esa situación. Ustedes saben que tiene en una universidad, tiene todo un proceso para llevarlo adelante. Entonces, esto llevó varias reuniones, varios análisis, varias evaluación de informes que tenemos, y ya esto está redactado, nada más que yo les presento de forma resumida. Luego pasamos eso en materia de grado. En materia de posgrado, puedo señalar, tenemos el posgrado, 10 programas de posgrado, estoy hablando de una unidad académica en el cual está insertado la maestría en ciencias de la información, que inicia en el 2010, ¿sí? Y a partir justamente observando que se requería actualizar, innovar el plan curricular, hasta la denominación lo hemos cambiado a maestría en gestión de la investigación y la información. A partir de esta maestría, ¿sí? Ya. A partir de esta maestría, tenemos un nivel medio que es especialización en una parte que es de gestión documental y administración de archivos, y otro que va hacia la transferencia del conocimiento. Entonces, esto es la maestría, es también única en el país, y contamos con profesores de nivel nacional e internacional. ¿Y qué quería enseñarles aquí?
En materia del currículum de grado y posgrado, que olvidé mencionarles, tienen una asignatura usuario de la información, lo que llamamos hoy al fin el acceso a la utilización de la información, un semestre. En el octavo semestre, en grado también se tiene al fin alfabetización informacional. Y aquí en la maestría en ciencias de la información, hemos en el 2010, en el plan selección y organización y recuperación de la información y hoy el acceso a la información científica. A partir de este módulo, los estudiantes trabajan todo lo que es acceso, manejo de base de datos, revistas científicas, comunicación científica, repositorio, utilización de base de datos en la maestría. Pero ustedes no crean que con todo esto, con un módulo, los estudiantes ya salen expertos. O sea que hay que ir trabajando y luego caemos o tenemos también un porcentaje bajo de nuestros trabajos de posgrado. Y en posgrado trabajamos con un portal SICO, que es del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ofrece estas bases de datos. Y lastimosamente en Paraguay aún no tenemos un repositorio. Estamos en proyecto hace años, pero y tenemos varias investigaciones al respecto. Esto nada más que citar tesis, trabajos. Y también estoy trabajando yo con la gente de CONACYT en un repositorio nacional. Pero vamos lento, pero estamos analizando. Lastimosamente, esta falta de repositorio en nuestras universidades, en nuestra institución de educación superior, hace que no esté visible la producción científica tanto de la universidad como a nivel país. Se da como que Paraguay o la academia no publica, no realiza investigación. Y en cuanto a lo que nosotros nos percatamos en el programa de posgrado, también las debilidades que tenemos es el desconocimiento en la búsqueda de acceso a la información, información y muchas también de la parte digital. Tenemos aún a lo mejor estudiantes que están renuentes al cambio, entonces trabajan, no manejan o hay un cierto rezago para el cambio. Otro problema que tenemos para el acceso a la información, y esto creo que mucho coincide con los países, que toda la información está en idioma inglés, entonces estamos también carentes en algunos casos de idioma inglés, por lo que decía yo que es necesario trabajar en producción científica, en trabajo de investigación a nivel regional. Y también hemos localizado las habilidades en la utilización de los recursos tecnológicos digitales, manejo de base de datos, acceso a base de datos, todas las bondades, gestores bibliográficos. Y llegamos a esto que también nuestros graduados en relación a la cantidad de matriculados y los graduados tenemos también uno de cada 10 está terminando nuestros graduados y tenemos el problema justamente de las habilidades informacionales y también las tecnológicas. Esto es el grupo de investigación. El grupo de investigación también tenemos una línea que estamos trabajando, la ALFIM, lo que es también digital, y la Sociedad de la Información. Son cuatro líneas de investigación que estamos los investigadores trabajando y también estamos publicando. Por último, como conclusión en este corto análisis que se ha realizado, encontramos que la alfabetización informacional o lo que sea habilidades informativas deben ser incorporadas en el plan, en los currículos de las instituciones de educación superior, pero para ello se requiere mucha voluntad y compromiso de los actores de estas instituciones, que también los docentes, académicos, investigadores deben contar con esas habilidades informacionales para el acceso y recuperación e interpretación de la información. Luego también destacamos que encontramos la proporción de estudiantes de programas posgrado, que uno de los obstáculos es el manejo de la información. Y por último, también en esa población,
el desconocimiento de las bases de datos científicas, los gestores bibliográficos y, por supuesto, los repositorios que tienen una gran cantidad y de los cuales no podemos, que tenemos que manejar porque tenemos la mayor información garantizada y también actualizada. Y nada más que presentar las referencias consultadas para este trabajo y agradecer mucho por vuestra atención. Y en guaraní nosotros decimos muchas gracias a Guille. Bueno, muchas gracias, Emilce. La verdad que una presentación excelente. Tenemos que hacer algo para que Paraguay tenga su repositorio. Así que tenemos acá siempre la posibilidad de hacer algo desde Argentina. En algún momento estuvimos charlando, así que nos pasó la pandemia. Así que ahora, después de volver de la pandemia, tenemos que volver a recuperar esa posibilidad. Creo que tuve la posibilidad de estar en la UNA y la UNA era. Hoy queda totalmente invisibilizado, que es una lástima, así que yo creo que se puede trabajar en forma coordinada desde acá, desde Argentina. Así que gracias, Emilce, por esto. No te vayas, después haremos un cierre, un panel de cierre con las tres expositoras. Así que ahora, no sé si quieres poner la placa, Juan Manuel, y la presentamos a Graciela. Bueno, ahora me toca presentar a otra amiga, ¿sí? Vecina. Vecina de acá nomás. Graciela Bustos es licenciada en Bibliotecología y directora de Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de San Juan. Es coordinadora de vinculación con el medio sociocultural del Instituto Superior de Formación de Técnica, Escuela de Bibliotecología, Doctor Mariano Moreno, que es la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional, perdón, de San Juan, uno de los institutos de formación en bibliotecología más antiguos del país, coordinadora del programa de repositorio digital institucional URU de la Universidad de San Juan y a cargo de las capacitaciones de ALFIN en la facultad donde ella es directora de la biblioteca. Hola Graciela, gracias como siempre por estar y por acompañar estas iniciativas. Buenas tardes, muchas gracias profesor José Williams por esta programación tan federal de esta jornada, que aparte de internacional, participamos también todas las provincias, varias provincias. Y gracias Adrián, por supuesto, por la coordinación. ¿Se está escuchando bien? Bien, perfecto. Bueno, el tema a presentar, que es sobre innovaciones y creatividad aplicada, al fin, viendo, escuchando a la colega, vemos que hay mucha oferta de programas, de capacitación al fin para grado, para posgrado, y nos encontramos en varias instituciones con que estos programas por ahí no están siendo aprovechados, que la estructura está, pero no podemos llegar a los usuarios porque los usuarios no se interesan o no sabemos llegar cómo. Y vemos como resultado que en los trabajos de investigación no están aplicados estos conocimientos. Bueno, es importantísimo desde nuestra misión de formadores a través de la biblioteca, de bibliotecas universitarias, de profesionales que salen a nuestro medio, tratar de llegar al método y al modo en que sí se pueda lograr eso. Lo digo desde mi doble postura. Yo, como digo, a veces de los dos lados del mostrador, desde mi lado de gestora de una biblioteca universitaria de la Universidad Nacional de San Juan, que trato, bueno, con mis, a través de acciones, lograr que los profesionales lleguen a estos programas de ALFIN.
para que resuelvan mejor sus trabajos, para que en beneficio, a lo largo es el beneficio de la sociedad, porque con eso se surge más investigación, hay más desarrollo de ciencia y técnica, entonces hay más beneficio para la sociedad en general. Y por el otro lado del mostrador, es como coordinadora del Instituto de Biotecnología, para la formación de nuestros alumnos, para que estos profesionales sepan lograr estos procesos también más adelante. Los profesionales, es una realidad, los profesionales que formamos hoy, dentro de 5 o de 10 o 15 años, van a tener otra realidad. Como los que hemos sido formados hace 20 o 30 años, ahora tenemos otra realidad. Entonces no nos queda otra que innovarnos, que recrearnos como profesionales. A través de algunas técnicas, hemos estudiado algunas en lo que es la Facultad de Arquitectura, con la colaboración de alumnos del Instituto de Biotecnología que realizan pasantías. Hemos llevado a cabo algunas, y bueno, te voy a mencionarles brevemente, y al final les voy a contar con cuál más o menos hemos optado. Subo la presentación. ¿Es este? No, Mientras Graciela estaba poniendo ahí la presentación, les recordamos que pueden dejar sus preguntas para el panel de cierre. ¿Sí? Sobre tanto la exposición de Milce como la de Graciela, como la última, que es de Leticia. ¿Sí? Así que dejamos ya a Graciela con su presentación. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, está la presentación ya en este momento subida. Ahora va a aparecer. Ahí está. Bien, entonces dijimos que vamos a hablar de... Me gusta cuando empiezo a hablar de un tema, se lo sugiero a mis alumnos también, definirnos qué es innovación y qué es creatividad. Innovación es, creatividad es tener varias ideas. Nosotros vemos como profesionales que tenemos problemas para resolver. En este caso, por ejemplo, hacer llegar el alfil a nuestros usuarios, a nuestros alumnos, a nuestros docentes, a nuestros investigadores. La innovación surge a través de realizar algunas actividades para concretar esas ideas. Estamos diciendo todo el día los docentes no les exigen a los alumnos no toman las clases del fin, y voy a tomar esta frase atribuida a Einstein, pero bueno, está dudosa esa autoría, que dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Dijimos también que nuestros usuarios no van a tener el mismo la misma realidad que hace un tiempo, ni nuestros profesionales, ni nosotros como profesionales. Antes una biblioteca tenía que tener un material bibliográfico ordenado y un buen catálogo y era suficiente. Ahora es muchísimo más necesario el trabajo en equipo, el trabajo individual, por supuesto que el equipamiento. Y en esta gran generación de contenidos virtuales, y que a veces se prescinde de los servicios de la biblioteca, la formación de biblioteca, porque está todo en internet, porque está todo en Google, bueno, hacer muy visible que es necesario la formación para las estrategias de búsqueda y la localización de información en general. El desarrollo de este rato va a rondar sobre esto de qué es creatividad e innovación, en estos conceptos, qué métodos hemos conocido, primero la teoría y después cómo hemos aplicado. Sobre la innovación, a veces suena como muy extraño, como muy raro, o de grandes equipos, o de grandes laboratorios. Decimos que todo nuevo producto es revolucionario.
que los innovadores no son, hay genios como eran Da Vinci, como ha sido Steve Jobs probablemente, pero una innovación es un trabajo en equipo, no es necesario un trabajo de genio. Y que la innovación no surge necesariamente de grandes instituciones o grandes empresas, sino recordemos el caso de Apple, que fueron unos jóvenes en un garage. Bien, a pesar de todo, es de lo complejo que puede ser, y por lo justificado anteriormente, es importantísimo para las bibliotecas y las unidades de información innovar. Esto de la innovación puede ser un proceso, por lo general, es un proceso productivo, o lo tenemos asociado a un proceso productivo o a un nuevo producto, pero también se realiza en productos, que es lo que queremos nosotros en este caso proponer. Estuvimos estudiando hace unos años en esto de mejorar la calidad de los servicios y de llegar con esto a los usuarios, varios métodos. Por ejemplo, el TQM, Total Quality Management, que trata sobre la calidad total en los procesos de los servicios. También esto tiene que ver con el Kaizen, que es el cambio permanente en la mejora de los servicios. Por supuesto que todos estos procesos tienen origen oriental, son de Japón, no en vano, y parece que les han funcionado. Todos estos procesos estaban basados en, estas metodologías, perdón, estaban basadas en los procesos. Entonces nos encontramos en la biblioteca con un proceso de catálogo bastante óptimo, perfecto, el material está procesado, el material está en un catálogo, la biblioteca está ordenada, está clasificada, está rotulada, tenemos los planes de Alfin, pero nos faltaba llegar todavía al usuario. Entonces encontramos este otro método que surge alrededor del 2008, surge desde el diseño industrial, surge para el diseño de productos, pero es muy flexible, es muy adaptable, así que se usa también para servicios, y estamos haciendo todo el testeo y con muy buenos resultados en la Facultad de Arquitectura con los alumnos del instituto, con nuestro personal y con alumnos del instituto. Nos encontramos en un contexto de usuarios, de nuestros usuarios más exigentes que antes. Por supuesto que hay cambios rápidos, y en procesos lineales. Hasta el momento a nuestros alumnos en el instituto les proponíamos, dentro de las prácticas profesionalizantes, que son prácticas formativas en un entorno laboral real, ellos iban, observaban una institución, hacían un rápido FODA, qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades había, y sobre eso se elaboraba un plan, que tenían que decir qué iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, cómo, dónde, qué metas iban a tener. Bueno, todos los procesos para ejecución, y después se llevaba a cabo. Este plan a veces tomaba un mes y medio o dos, después se llevaba a cabo, y después sí se evaluaba, y después se podían corregir cosas. Pero en esto se usó un equipo de 4, 5 o 6 personas, se usaron recursos, el recurso es muy importante, que es el recurso tiempo. Esta metodología Design Thinking se suma a otras que se las menciono, como esta de Scrum, de Agile o de Lean Startup, que son muy flexibles, son Lean, que quiere decir más o menos adaptable, son iterativas. Este término iterativo a lo que se refiere es que están como, es un constante retroalimentación, una constante corrección, un constante feedback con el usuario para ir testeando los resultados, para no llegar a un proceso lineal final, sino que en cada paso los estamos testeando. Eso es lo que hemos visto de positivo y de bueno en este proceso. Dentro de este Design Thinking, les puedo comentar brevemente, fue creado en Stanford alrededor del 2008, en la Universidad de Stanford, con algunos pasos o metodologías. Después pasó a la Universidad de Harvard, y después en Alemania, en Kassel. Le hacen algunas modificaciones o afinarlo. El representante es el profesional Tim Burton, es
diseñador industrial, tiene ese libro que es Diseñar el Cambio, tiene una empresa que es IDEO, bueno, ya han diseñado muchísimos elementos a través de esta metodología, por ejemplo, el mouse de Apple, o sea, ha surgido a través de esta metodología, y muchos otros. Les comento brevemente los pasos que tiene esta metodología de innovación. Son empatizar, definir, idear, implementar y evaluar. Dentro de estos pasos que son, les repito, que son iterativos, se van corrigiendo en el camino. Vamos a empezar por el primero, que es empatizar. Empatizar no quiere decir simpatizar con nuestro usuario, sino ponernos en el lugar de observarlo, entenderlo, involucrarse, mirarlo, escucharlo. Cuando sí le hacemos una encuesta o una pregunta, hacemos una primera pregunta o una primera línea de preguntas, una primera entrevista que sí es para empatizar, pero después volvemos a preguntar los por qué de esas respuestas. Podemos, por ejemplo, observarlos en sus espacios, como ir a las clases, observarlos o en sus institutos de investigación, observar sus comportamientos en las aulas, observar sus comportamientos en el buffet, si leen, qué recursos usan, si les ofrecemos algún tipo de servicio, si los usan o no. Entonces, lo primero es observarlos. Dentro de todo lo que vamos a observar, viene el segundo paso en esta metodología, que es definir. Definir qué problema es el que vamos a solucionar de todos los que hemos observado a través de este proceso de empatizar. Sería bueno que lo podamos describir en una frase. ¿Qué necesidad de todas las que hemos observado queremos dar respuesta a través de este primer paso? Después, en sucesivos pasos, daremos respuesta a otras. Esto tiene dos pasos, que es uno de divergencia, que vamos a poner, bueno, todas las necesidades que hemos visto que hace falta corregir. Por ejemplo, no saben usar el catálogo, no citan no hacen citas y referencias en sus bibliografías, no hacen un uso ético de información, no tienen muy claro cómo armar una monografía o cómo armar un artículo científico. Toda esa información en que los bibliotecarios podemos solucionar, hablando siempre del tema de al fin. Después que hemos recopilado toda esta información, después hacemos el proceso de convergencia, sintetizamos y vemos a cuál de los puntos es el que vamos a solucionar a través de este paso. El tercer paso es muy interesante y es el que lo hace muy característico de este proceso, que es el paso de idear. Para esto hay ejercicios de precalentamiento. Por ejemplo, se dice, bueno, ¿para qué puede servir esta birome? Y bueno, los primeros resultados van a ser para escribir, para anotar, para rayar. Después puede surgir uno que diga, bueno, para hacer palanca, otro para crear un péndulo. Se dice, se hacen algunos ejercicios así, disparadores de la creatividad y de soltarse. Y se dicen algunas teorías que las primeras 100, que la respuesta que sirve es la 101, porque las primeras 100 respuestas son respuestas creadas en nuestros paradigmas anteriores, en nuestras creencias, que siempre son limitantes. Entonces, para crear algo nuevo y para innovar algo nuevo, es necesario que sean más de 100 las que se larguen, hasta que, bueno, vamos trabajando con este ejercicio de la ideación. Como todo juego, tiene reglas. En esas reglas no tenemos que juzgar, no tenemos que criticar, no tenemos que aconsejar y no tenemos que avergonzarnos de la propuesta que hagamos. En esto de idear también surge, por supuesto, el brainstorming, es la tormenta de ideas. Usualmente las innovaciones surgen en e-labs. Es todo un trabajo de equipo y es un trabajo de equipo interdisciplinario. Es muy importante que el equipo participe, es importante que el equipo tenga un buen feeling también entre ellos para que se puedan armar los distintos roles que tiene que tener en cada equipo, en el equipo cada uno de los integrantes.
Esto de efecto Medici se lo menciono y les amplío después en bibliografía también, que es importante que sean interdisciplinarios. Si tenemos en la biblioteca el informático que participe, si podemos invitar a uno de los profesores o a un sociólogo que nos ayude a resolver lo que nosotros queremos lograr. El cuarto paso es prototipar de este método de Design Thinking. Y prototipar quiere decir crear un producto mínimo viable. Como les decía al principio, este proceso lineal hacía que nosotros usáramos muchísimo recursos y tiempo para crear un producto. Y al final vimos si habíamos fallado más o menos. Lo que sugiere este método es que fallemos barato, rápido y muchas veces. Entonces que vamos practicando mucho, y bueno, y citamos ahora a Thomas Edison, que dice que él no fracasó, sino que encontró 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Esto nos estimula a que no hay problema en fallar, a que tenemos que largarnos a ser creativos y a innovar en nuestro proceso para lograr un éxito, en este caso en lo que es alfabetización informacional o en el proceso que sea que queremos llevar a cabo en la biblioteca. El quinto paso, que es implementar, es llevar a cabo nuestra idea. Se suele llevar a cabo a través de una hoja de una plantilla, que es el Canvas, que es el resultado de una tesis doctoral de Alexander Osterwalder, que nos, en vez de hacer, lo que quiso fue abreviar un plan de negocios. Recuerden que todas estas metodologías vienen del marketing, las vamos nosotros tomando, y del diseño, y nosotros las vamos tomando y aplicando. Sobre este Lean Canvas fueron al Instituto de Bibliotecología a capacitar el año pasado para que, como nuestros alumnos son de Instituto Técnico, van a ser egresados de Instituto Técnico, y se aspira a que sean proactivos, que ellos generen su trabajo, que ellos generen soluciones, que ellos generen productos. Entonces se les enseñó este método, que es más o menos nuevo, y que en una sola lámina, se llama Canvas, Canvas quiere decir lienzo. Quiere decir que en una sola imagen nosotros podemos poner cuál es el problema, cuál es nuestra propuesta, cuáles son nuestros costos, toda esta serie de información lo vamos a ver al final cuando esté lleno esta grilla. Este Canvas fue presentado en un curso del Ministerio de Ciencia y Técnica por el Instituto de Bibliotecología, y tuvo una mención especial con propuesta de financiamiento. Cuando prototipamos, también hay un paso muy especial, que es hacer el storytelling, contar nuestra historia. Y lo que no tenemos que contar es nuestro producto, sino nuestra historia. Nosotros tenemos montones de publicidades en la facultad, de carteles publicidades en las redes sociales, de todos los cursos para ingresantes, el intermedio, el avanzado, el para investigadores, el que les enseñamos gestores bibliográficos. Hay muchísima oferta, pero lo que nos propone esta metodología es que contemos nuestro producto, y que no lo contemos nosotros, sino que lo cuente un representante de ese segmento. Nosotros siempre, cuando hacemos estos proyectos, nos vamos a abocar a un segmento. Se conviene segmentar nuestro público, si va a ser a docentes, si va a ser a investigadores, si va a ser al grupo de ingresantes. Supongamos que estamos con un grupo de investigadores. El representante de ese segmento puede ser un investigador destacado, alumno, o puede ser un profesor, que él cuente la historia. Ahora se usan tanto toda la información audiovisual, entonces creamos videos a donde él cuente la oferta y cuente cómo, y contó, porque lo experimentamos también,
cómo él a través de su, tenía un problema, un inconveniente, porque tenía que resolver un trabajo práctico en una materia bastante compleja, teórica, y ante toda esta inundación, esta intoxicación, no sabía manejar los contenidos a través de la capacitación que se le dio a través de la biblioteca, pudo manejar los contenidos, pudo hacer una buena selección de materiales efectivos y eficaces para su monografía, pudo llevar a cabo la monografía porque les damos pautas también para elaborar, pudo citar y hacer referencias correctamente, por supuesto. Bueno, eso lo cuenta nuestro alumno que tuvo muchísimo éxito. Entonces él pone su emoción, comparte con sus compañeros, y el mensaje, por supuesto, que si es desde un par, un representante del segmento, llega de otra forma al público. Lo hemos probado y lo hemos comprobado. Así que bueno, es una sugerencia también, y este método se llama storytelling, está dentro de esta metodología. Luego que hemos hecho este pequeño prototipo, lo evaluamos. Le mostramos, hemos hecho este prototipo que es el producto mínimo viable. Hemos hecho, por ejemplo, un listado de las planificaciones de uno de los departamentos en formato APA-7, porque bueno, por ahí los docentes no manejan esa información. Entonces vamos a Secretaría Académica y le mostramos ese producto. Vamos al docente, vamos a los alumnos. Si les viene bien, si es lo que querían, bueno, vamos adelante. Si no nos dicen, a lo mejor, capaz que nos dicen esto sí, pero esto no. Entonces ya nos dicen cómo hacerlo, ya sabemos cómo mejorarlo al recoger datos y al evaluarlo a este prototipo. A lo mejor nos dicen, sí, bien, es fantástico, pero no lo hagamos en APA, lo hagamos en ISO. Bien, con esto les cuento brevemente entonces cómo lo aplicamos en nuestra institución. Observamos, por supuesto, a nuestros usuarios, y cuando hablamos de usuarios, quiero que siempre hacer la distinción entre los usuarios externos y internos. Los externos son nuestros usuarios, nuestros investigadores, nuestros alumnos, y también consideramos a los internos a nuestro equipo de trabajo. Tiene que estar, por supuesto, capacitado, tiene que ser un equipo profesional, idealmente interdisciplinario. Vemos cuál es el problema que queremos resolver, definir el problema. Entonces les preguntamos, los observamos, les preguntamos a ellos. Acá está un listado de todos los problemas a resolver, y nosotros nos seleccionamos la implementación de estilos de referenciación y citación. Después largamos ideas de cómo solucionar esa situación. Están ahí también expuestas, seleccionadas algunas, por supuesto, porque hay que proponer muchas ideas. Una de las ideas, por ejemplo, que les muestro acá el prototipo, como nosotros tenemos la plataforma El Libro, nos dice, o cuando usamos un artículo del Google Académico o de algún repositorio, nos dice cómo citarlo. Bueno, nosotros en el libro que prestamos tenemos la ficha de devolución. En el libro papel, soporte papel que prestamos, tenemos en la ficha de devolución, aparte de todos los datos, tenemos al pie cómo citar ese libro. Entonces ya a veces no es decirle al alumno, ustedes tienen que poner el autor, el título, en cursiva o no cursiva, o en tal tipografía, sino que ya le decimos cómo citarlo. En un proceso posterior, como investigador aprenderás cuál es armar su fórmula, pero por lo menos solucionamos este tema ya. No saben citar, necesitamos que cite este libro que se lleva. Bueno, se lo damos en el papelito, simulando las plataformas de libros electrónicos, como para que se lo lleve ahí a la mano. Y este es el ejemplo que les decía que presentamos a Ciencia Técnica a través del Instituto de Bibliotecología, haciendo una propuesta en el método Canvas, que es, bueno, para una consultoría para institutos y gabinetes de investigación de la universidad, en cuanto a normalización de artículos científicos, de citas y referencias bibliográficas, y tuvo, bueno, bastante, se ve
como les digo, salen los destinatarios, sale cuáles van a ser los costos. En el caso que esto fuera una consultora, bueno, cómo va a ser el cobro. Y en un solo, en vez de un modelo de negocios mucho más amplio, más difícil de entender, en un solo, le podemos mostrar a nuestro cliente en un solo, en una sola imagen, en una sola lámina, a qué se refiere esta oferta que le estamos haciendo. Después sobre esto, bueno, refinamos el trabajo sobre estas observaciones. Es algunas sugerencias bibliográficas que les proponemos. Este Design Thinking está por libraries, está en línea y tiene unas partes también traducidas al español y a otros idiomas. El libro de Tim Brown, que es Diseñar para el Cambio. Bueno, el libro Tribes, que tiene que ver con eso de una persona destacada, para que es muy interesante además, para que cuente la historia. El efecto de Medici, que habla de la interdisciplinaridad de los equipos y lo importante y enriquecedora que es. Los libros de Edward de Bono, Los seis sombreros y los seis zapatos para pensar, que nos hablan de pensamiento, nos amplían en esto de lo que es pensamiento lateral. El libro de innovaciones del ingeniero Tulio de Bono. Y bueno, muchas, muchas gracias. Y esta propuesta que nosotros estamos empezando a testear y con muy buenos resultados, y como corolario que sí, cambiar es difícil, sin duda, pero no cambiar es fatal. Lo muestran los resultados y a veces todos los problemas que tenemos como biblioteca en cuanto a los que vamos perdiendo a usuarios. En base a estas estrategias usadas, la biblioteca en que ha sido aplicada, entre el equipo de la facultad y los alumnos del instituto, ha tenido muchísimo. Están pidiendo capacitaciones a diario, tenemos ya que crear una agenda. Se ve muchísimo, muchísimo más diferencia. Consultado a los docentes en la entrega del informe final, está siendo superadora. Por supuesto que hay cosas para mejorar. Estamos llegando a los docentes, porque era uno de los problemas. Uno de los métodos que no le mencioné es el 5 whys o el 5 por qué, que es como para llegar a fondo de un problema. ¿Por qué los alumnos no citan? Porque los docentes no se los exigen. ¿Por qué no se los exigen los docentes? ¿Por qué ellos no lo aprendieron? ¿Por qué no lo aprendieron los docentes? Porque, bueno, cuando ellos cursaron, la facultad era como más técnica y no se los enseñaron. Bueno, vamos yendo a la raíz, entonces tenemos. Hemos visto a través de esto que tenemos que llegar a los docentes y a las autoridades. Por supuesto, esto si no se hace transversal, es mucho más difícil que funcione. Bueno, muchas gracias, sé que estoy pasada unos segundos. No, está más que bien, Graciela. Muchas gracias. La verdad que el aporte que hiciste, hay unos comentarios muy interesantes en el canal que ahora ya después los vamos a volcar. La verdad que el tema de la literatura que has aportado para poder definir esta forma de trabajar ha sido muy buena. Yo creo que ahora hay que ver los resultados. Yo creo que, después de pandemia y volviendo a retomar estas actividades, veremos qué resultados se muestran después de aplicar esto que han diseñado. La verdad, felicitaciones. Vamos a ir a la placa para la tercera presentación y ya después se quedan como para hacer un panel con las preguntas que fueron surgiendo en el canal. Gracias de nuevo, Graciela. Gracias.
Bueno, acá estamos nuevamente. Hemos tenido un problema de conectividad con Leticia Carrera López, que ya es de México, así que estamos esperando que se conecte. Pero mientras tanto, bueno, aprovechando que lo presentado por Emilce y por Graciela en este panel, nos gustaría ya como una lanzar esta gran pregunta que siempre nos hacemos los que trabajamos en esta área, que es cómo trabajar principalmente con el docente cuando el docente propone bibliografía, digamos, en su cátedra, que sabemos desde ya que es una bibliografía que no se consigue en formato digital, que no está la posibilidad de un recurso informacional y la necesidad de que entiendan de buscar fuentes alternativas a esa bibliografía que proponen, ¿sí? Emilce, desde el punto de vista del grupo de investigación, y Graciela por ahí, desde el punto de vista más de lo práctico, cuando desde su espacio de trabajo, que es la biblioteca de la Facultad de Arquitectura. Empiece la que quiera. Bueno, empezá Graciela y vamos viendo de arreglar Bueno, el. sí, desde la facultad, por supuesto, se presentan esas situaciones. Lo que tratamos siempre es de anticiparnos. Se está trabajando hace muchos años con un contacto directo con el área académica, tanto desde el rectorado, a través de la Junta de Bibliotecarios, como desde la Secretaría Académica de cada facultad. Para anticiparnos a esto, pedimos las bibliografías o el material con que van a trabajar. Les proponemos el material que encontramos disponible en tanto en papel como en nuestras plataformas digitales. Y bueno, sobre eso usualmente no tenemos muchos problemas, no hay pedidos extras. Si los hay, sí salimos a hacer búsquedas, por supuesto que le hacemos llegar que busquemos una alternativa de material dentro de toda esta posibilidad. Hacemos uso también de las redes de bibliotecas como Bibliofound, que son las bibliotecas de las facultades de arquitectura de las universidades nacionales. Así hemos solucionado bastante también material bibliográfico y es bastante colaborativa estas redes. En cuanto a eso, la mejor solución sí es anticiparnos. Es todo un trabajo y es bastante amplio porque es con todas las cátedras prácticamente irles a recordar que necesitan, tanto ya sea como de material bibliográfico como de material de tipo Makerspace, que es el nuevo sector que también estamos brindando. De anticiparnos, sabemos que va a ser un tiempo y ya después en otro momento van a estar al tanto y van a recurrir a nosotros, que es lo que está pasando ahora con estas capacitaciones de Alpine. Buenísimo. No sé si ahora tenés audio, Emilce, ¿Ahora pero me escuchan? sí, al pelo. Ah, perfecto. Bueno, sobre la consulta, muchas gracias desde el programa de posgrado. ¿Cómo trabajamos en el acceso a la información? Ya los docentes, tanto nacionales e internacionales, generalmente disponen de la literatura que van a desarrollar en el módulo. A veces son personales. Y mayormente también tenemos en formato digital a partir de este portal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que tiene abonado algunos libros digitales. Pero preferentemente desde el ámbito de estos docentes se trabaja con las bases de datos científicas que mayoría tienen información actualizada, lo que había mencionado ahora. Antes de iniciar los módulos, ya los docentes ya hacen llegar sus referencias, sus bibliografías, y a partir de ello verificamos si contamos con ello y si no contamos, vemos las posibilidades que tenemos o como se ha mencionado, no a lo mejor directamente el autor que menciona, pero una temática relacionada con otro autor.
Eso es lo que estamos realizando. Pero mayormente en el posgrado utilizamos las bases de datos científicas y también información de acceso abierto. Bien, buenísimo. Y ahora una pregunta puntual sobre lo que vos presentaste, Milce, que tiene que ver con la alfabetización en medios de información. Entiendo que la maestría que vos dirigís es una maestría que, digamos, tiene un amplio espectro, digamos, de estudiantes, de tipos de egresados que se suman a la maestría, ¿no? No son solamente de nuestro campo de la profesión, sino que de otros campos, ¿no? Asimismo, tenemos de diferentes ámbitos profesionales, tenemos abogados, periodistas, economistas, ingenieros, una diversidad con este nuevo plan que hoy se denomina Maestría en Gestión de la Investigación y la Información, tenemos una gran cantidad de profesionales de otras áreas. Cabe destacar que esta maestría tiene dos énfasis, una que es en la transferencia en tecnología, transferencia del conocimiento científico, y otra que se especializa en gestión documental y administración de archivos. Pero tenemos una diversidad de profesionales y que terminado una cantidad de carga horaria ya definen por cuál énfasis se deciden. Pero actualmente donde más tenemos cantidad de estudiantes en la parte de gestión de la investigación para el tema, con énfasis en transferencia en tecnología. Y tenemos una gran cantidad también ya de graduados con interesantes temas que están desarrollando estos estudiantes. Buenísimo. Sobre The Thinkings de lo que ha presentado Graciela, que yo empecé a trabajar con y a conocer esto un poco con alguna avenida de Santiago Ceballos cuando anduvo por acá por Argentina, que es creo que es un especialista en estas cosas. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo te acercaste? Muteada. Ahora fue en la búsqueda, se me aparecían publicidades de Design Thinking, y bueno, digo, a ver de qué se trata. Llegó a mis manos este libro de pensamiento de diseño y se me ocurrió, como siempre he sido bastante curiosa en este tema de mejorar los procesos y mejorar los servicios y ver por qué faltaba ese paso de llegar al usuario cuando los procesos y los servicios son muy correctos y son muy adecuados, pero nos falta ese saltar el escritorio para llegar a nuestro destinatario. Y leí básicamente de qué trataba, bueno, y me interesó inmediatamente, como para profundizar. He escuchado muchísimas conferencias que lo aplican en muchísimas áreas, y me parece totalmente apasionante. No me considero para nada una entendida ni una que lo conozco en profundidad. Lo he leído, lo que voy leyendo lo voy aplicando, y sí me interesa como para seguir investigando y seguir aplicando, porque esta retroalimentación y eso del aprender continuamente, tanto desde el lado nuestro como profesional en cada los procesos y con cada uno de nuestros destinatarios, en este mundo que está cambiando tanto, me parece importantísimo para estar al día con nuestros servicios. Podemos seguir prestando los mismos servicios de hace un tiempo cuando vemos que no funcionan. Sí. Por eso, como decía la doctora Emilce, también tiene muchísimos planes y muchísima oferta, pero a veces no se llega a nuestra función, que es que el usuario maneje esa información, no es nosotros dársela, es que ellos la manejen. Entonces me interesaba esa retroalimentación, me resultó muy atractiva, y en lo poco que la hemos aplicado la veo muy funcional. Bien. Tanto en la presentación de Milce como en la de Graciela y en las otras presentaciones que han habido durante el día de Alfin,
Está claro una cuestión que es incorporar esto, lo que son las habilidades informativas o el ALFIN en los currículum de los institutos de educación superior en la universidad. Entiendo que está muy asociado a la metodología de la investigación, pero ¿cómo se logra esa interacción con el docente que da ese espacio y cómo se logra que se pueda, digamos, vincular, incorporar a la currícula? No sé si esta experiencia, si en mí se puede contarnos algo. Bueno, estamos ya, ¿me escuchan? Ya estamos en el proyecto y ahora vamos a iniciar extracurricular. Es lo que yo decía, que una de las recomendaciones era insertar en el plan curricular, pero la actualización, la reforma, ¿cómo serán ustedes en un plan? Lleva muchísimo tiempo, por el tema burocrático, el proceso, la habilitación, la aprobación, etc. Nosotros estamos empezando, pensando, perdón, iniciar como un curso extracurricular. A partir de ahí, ¿qué impacto tiene? ¿Qué impacto tiene? Y ahí ya vamos a contar con datos de los que realizaron esta capacitación y los resultados que tiene. Vincularlo a eso y demostrar que realmente hay un impacto entre lo que están formados con las competencias y habilidades. Sería una muestra interesante. Y también por eso decía que se debería trabajar con los actores, con los que toman esas decisiones. En nuestro caso, tenemos directores de carreras, tenemos directores académicos, luego llegar a la universidad y demostrar, y creo que eso se va a llegar a visibilizar ya con el impacto que tenga. Una medición importante sería el cúmulo de trabajos finales de grado, por ejemplo, que se vayan presentando. Y otro dato importante, la consulta o la estadística que se realizan en las bases de datos científicas, porque eso también es interesante. En algunos casos, los mismos investigadores no conocen las bases de datos, ¿verdad? Y también los estudiantes, en algunos casos, no conocen. O conocen de nombre, pero no saben manejarlo, no saben utilizarlo. Por ejemplo, el gestor bibliográfico. Ahora estamos trabajando con ellos en metodología a utilizar. Y un trabajo que se realizaba manualmente, hoy lo hacen. Entonces, eso también anima a trabajar. Ah, qué fácil era, profe. Esto facilita, ¿verdad? Entonces, eso también genera motivación hacia el estudiante para realizar sus trabajos, para compartir estos cursos y llegar a esas habilidades y al acceso. Eso es por parte de la academia. Ahora, hay una red de bibliotecas universitarias de la Universidad Nacional que también vienen trabajando. El problema que actualmente tenemos es hace 2 años, el tema de la pandemia, y de alguna forma también eso motivó. Y como decía la profesora Graciela, eso hizo una reingeniería profesional de la información. Se fue ajustando los servicios acorde a las necesidades del cliente. ¿Quiénes son los clientes? La academia. Entonces, influyen muchos factores, Adrián, para esa situación. Pero creo que te respondería, ¿cómo se logra eso? Mostrando el impacto, mostrando los resultados. Eso acrecentaría esa decisión y nosotros estamos en proceso de reforma curricular que vamos a iniciar en vías a acreditación. Eso también es un factor muy interesante para insertar esta temática en los planes. Bueno, gracias, Emilce. Graciela, tu Sí, experiencia, yo, aporte. en ese caso lo que te puedo decir en la facultad ha sido como un trabajo como inverso, es desde la observación, desde el mostrador, y lo voy a decir como algo como muy práctico. Llega el grupito de alumnos que necesita tal bibliografía para tal trabajo práctico, entonces bueno, le decimos a ellos, ¿te gustaría que te ayudemos con este? A seleccionar y a saber buscar en el catálogo y en esta plataforma. Bueno, ellos dicen,
Sí, me parece que sí. Vamos, averiguamos de qué materia, de qué espacio curricular es, nos dirigimos al docente, le ofrecemos esta ponencia, se la damos en el curso. Hemos visto que funciona mucho mejor dentro del contexto de un trabajo práctico o de una investigación en particular. Entonces, los ejemplos de la bibliografía, los ejemplos de la búsqueda en el catálogo o en la plataforma, o los ejemplos de las búsquedas en general se hacen acotadas a ese trabajo práctico. Por supuesto que charlamos un rato antes, pedimos términos específicos, temáticas, como para nosotros hacer la prueba, ver que funciona la prueba para que no nos falle. Y sobre eso hacemos la capacitación. Es capacitaciones que han empezado así hace unos años, nos la piden sistemáticamente ya esos espacios curriculares. Y se va ampliando muchísimo a los otros porque, bueno, cada profesor da clase también en otros dos espacios curriculares, otras dos materias. Entonces nos piden que la demos ahí, después nos piden que la demos en el doctorado cuando se enteran. O sea, es un trabajo medio de abajo para arriba, es desde el mostrador, observar, ofrecer, llevar, estar atentos con eso. Y Buenísimo. funciona. Es Buenísimo. mucho, mucho trabajo. Medio de dormir, pero es misionar sobre el tema. Evangelizar. Salí con el mismo. Evangelizar. Muy bien. Bueno, la verdad que yo, más que agradecido por estas dos ponencias que hemos tenido, con Emilce, ahí en algún momento, cuando tuvo la posibilidad de estar por Mendoza, surgió una idea de poder ver si la maestría podíamos hacer algo acá en Argentina. Nos agarró la pandemia, así que espero que podamos volver a retomar eso. Me parece que es una propuesta muy interesante de la maestría. Tuve la posibilidad de mirar, sentarme a ver los contenidos. Bueno, así que bueno. Y a Graciela, como siempre, gracias por el aporte realizado en esto. Vamos a cerrar con ustedes dos y ahora se va a sumar Leticia, que recién ahora se está pudiendo conectar y ella haría su presentación, digamos, individual. Gracias, Emilce, gracias, Graciela, y como siempre, gracias por estar presentes y cuando uno les pide un favor de estos, de decir, che, tienen ganas de exponer lo que vienen haciendo, están ahí dando el ok. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Muchas gracias a todos. Gracias a Por mi ti. parte, muchas gracias en nombre de la Universidad Nacional de Asunción y saben que debemos trabajar en colaboración. Hoy ya no se puede trabajar aisladamente, optimizar recursos y conocimiento. Eso debe ser el trabajo colaborativo en LATAM, aprender de lo que ya tienen las experiencias exitosas y trabajar conjuntamente en pos de un acceso a la información y al conocimiento para todos. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a otra charla de PIBE 2, LATAM. En esta oportunidad nos acompaña Leticia Carrera López con su exposición llamada Alfabetización Informacional, el primer paso para una cultura informacional. Una breve presentación de Leticia. Ella es maestra en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM de México, es licenciada en filosofía, tiene experiencia como docente a nivel preescolar hasta nivel licenciatura y en licenciatura y sí, y es promotora de lectura y narradora oral escénica. Por otro lado, tiene desarrollos en proyectos y programas de programación, animación, fomento y formación de lectores desde los 3 años hasta adultos mayores. Realiza publicaciones desde el año no 1998 a la fecha, así como ponencias desde el año 2001 a la actualidad. Así que, bueno, la escuchamos a Leticia. Muchísimas gracias por la invitación, Williams, a todos allá en Argentina. Un saludo enorme. Estoy transmitiendo desde la Biblioteca Central UNAM, entonces un abrazote desde aquí. Y bueno, la presentación del día de hoy les pongo es Alfabetización Informacional, el primer paso para una cultura informacional. Estas reflexiones que les comparto justamente nacen en este lugar, en el Departamento de Consulta de la Biblioteca Central. Justamente ha sido charlas y pláticas y reflexiones con mis colegas. Entonces, para mí es muy importante que el día de hoy esté transmitiendo desde aquí. Y bueno, ¿por qué estoy hablando de este tema? Una de las cosas, bueno, la agenda que les tengo preparada el día de hoy es justamente la presentación de qué estamos hablando cuando hablamos de alfabetización informacional. Entonces, ¿para qué? Multialfabetizaciones. Y obviamente la literacidad disciplinar, cómo va con todo esto y hacia una cultura informacional. Y bueno, a mí me gustaría destacar justamente que en este momento, en el 2020, tuvimos un taller con el doctor Machín, Mastro Mateo, en el taller en línea que se llamó Instrumentos para medir la satisfacción de aprendizaje con iniciativas de alfabetización informativa. Aquí yo lo que les destaco y quisiera destacar es que el maestro, antes de empezar con todo este proyecto, nos decía que había una serie de elementos que se necesitaban. Y para él, justamente uno de ellos era el promover la lectura. Ahorita vamos a hablar por qué. El incrementar el uso de los recursos informativos, fomentar el pensamiento crítico, contribuir a actividades académicas y de investigación, y desarrollar, obviamente, usuarios independientes. Con todo esto que nos está ya diciendo el doctor Juan Daniel, tenemos que pensar en qué vamos a hablar también con la palabra información, a qué nos queremos referir y por qué tiene que ver además esto hacia una cultura informacional. ¿De qué estamos hablando en ese sentido de una cultura informacional? Bueno, para empezar, yo también quisiera recordarles el día de hoy qué significa ser alfabetizado. Cuando hablamos de alfabetizado, lo primero que se nos viene a la cabeza, no sé ustedes, a mí por lo menos, es justamente cuando estábamos en la escuela, los primeros años escolares a nivel básico, ya aprendíamos las letras, las grafías, los fonemas, empezaba nuestro cerebro a unir, reconocer, aprendimos a escribirlo, ¿no? Y en algún momento dado, el objetivo del siglo XX para Latinoamérica era que todos supiéramos leer y escribir. Y entonces, para nosotros, el qué significaba ser analfabeta en aquel momento era una persona que no sabía leer y escribir. Con el paso del tiempo descubrimos que existen analfabetas funcionales. Y entonces un analfabeta funcional es aquel que sabe leer y escribir, pero no comprende lo que lee y lo que escribe. Y con el tiempo, esto se va sumando la educación continua y se van sumando las diferentes alfabetizaciones, que son estos aprendizajes que nos permiten qué hacer, cómo hacer, por qué hacer y demás. De la educación continua, la alfabetización, hoy en día, un analfabeta es aquel que no tiene esta capacidad de aprender y desaprender, porque es constante el conocimiento, ya es constante la forma en la que nos vamos formando. Y bueno, yo quisiera citar justamente lo que son la declaración de Moscú sobre la alfabetización
informacional y mediática. Me gusta mucho, es muy larga la cita que les pongo, pero quisiera solamente leer la que está subrayado en verde. Y dice, por lo tanto, las competencias AMI se extienden más allá de las tecnologías de la información y la comunicación, para abarcar el aprendizaje, el pensamiento crítico, las habilidades interpretativas, más allá de los límites profesionales, educativos y sociales. AMI aborda todo tipo de medios, orales, impresos, analógicos, digitales, y todas las formas y formatos de recursos. Aquí entonces la reflexión es, bueno, ¿qué estamos hablando hoy en día con alfabetización mediática informacional? ¿Qué estamos hablando el día de hoy con Alfin? Y a lo mejor justamente con estas reflexiones yo quisiera llevarlos a la cultura informacional. Desgraciadamente el día de hoy no solamente tenemos que aprender a leer y escribir, sino tenemos que tener una serie de aprendizajes para poder ser funcionales en nuestra vida común y corriente, nuestra vida cotidiana, pero si sumamos eso a la vida profesional, vamos a tener una necesidad de tener mejores herramientas. Y la vida en sí misma nos está obligando a tener mejores herramientas. En mi caso, por ejemplo, no sé ustedes, pero yo todavía sigo teniendo aprendizajes en cuestiones digitales. Entonces, por el otro lado, yo quisiera poner aquí también ya como punto de referencia y reflexión que desde ahora sí, Tijuana, México, a la Patagonia, Argentina, seguimos teniendo problemas de infraestructura. Si tenemos problemas de infraestructura a nivel tecnológico, significa que la brecha digital es muy presente en nuestros países. Y a eso le sumamos que, por ejemplo, no sé cómo está Argentina, pero en México hay regiones que todavía no hay luz, ¿no? Que tienen que buscar otras formas de que llegue la luz que no sea la Comisión Federal de Electricidad la que lo lleve. Y una serie de situaciones que nos hace repensarnos de qué trata entonces la alfabetización informacional y mediática, a qué estamos apelando, qué necesitamos repensar y replantear. Y también quise retomar este texto de la declaración de Moscú, sobre todo por aquel punto que dice la última renglón. AMI aborda todo tipo de medios, orales, impresos, analógicos y digitales. Aquí la reflexión es que más allá de la biblioteca, también tendríamos que pensar en cuáles son todos los medios de comunicación con los cuales tenemos que reflexionar, cómo nos dan la información justamente para atacar y ser nosotros, los bibliotecarios, los que ataquen las fake news. Por eso la reflexión es muy amplia. ¿Hacia dónde van las alfabetizaciones o qué tenemos que replantearnos realmente? ¿Cómo las distintas alfabetizaciones se unen para esa cultura? Y entonces, si hablamos de alfabetización informacional, en este primer momento podemos decir, ¿cuántos modelos existen? Yo no tengo un número exacto, hay diferentes, algunos tienen tinte que van sobre todo a educación básica, algunos están con tintes a educación universitaria, algunos están más con tintes con esta visión de construcción de ciudadanías. Entonces, ¿cuántos modelos existen? Variados, muchos, hay países, hay ¿cómo se llama? Asociaciones que los plantean, los construyen, fundaciones, universidades. Pero ¿cómo seleccionamos el mejor? Y aquí es una pregunta muy dura. ¿Cuándo nació ese modelo? ¿Con qué enfoque? ¿Cómo era el contexto social de esa población, de ese modelo? ¿Hacia dónde se iba? La parte que sí tenemos que reflexionar mucho, aunque estamos en un mundo globalizado, es que no somos iguales, ¿no? ¿En qué momento sí podemos seguir platicando y dialogando México y Argentina? Pues por algo tan sutil como el lenguaje. Somos hispanohablantes. Y aunque no es lo mismo en México decir chido, ¿no?, que che en Argentina, tenemos como estamos buscando puntos en común de un lenguaje que nos una a ustedes y a nosotros. Y aquí justamente el punto sería que a lo mejor tendríamos que pensar, bueno, ¿qué modelos nacen a partir de nuestro lenguaje? A lo mejor nuestras condiciones no van a ser iguales, pero el hecho de que sea un mismo lenguaje nos va a ayudar a llegar a puntos más fuertes. ¿Por qué? Porque al final el lenguaje es una visión del mundo. Entonces, ¿cómo decidimos cuál usar de esos modelos de alfabetización? Pues es muy complicado. Por ejemplo, desde aquí, desde la UNAM, desde esta casa maravillosa universitaria, ¿cómo decidimos cuál usar? La verdad es que es la pregunta del millón. Es un cuestionamiento muy fuerte porque justamente el asunto es, somos una población heterogénea universitaria. Llega población de todo el país, el país es muy, muy, muy diverso,
las posibilidades de que una persona haya tenido en un lugar varían a otro lugar. Entonces, ahora tenemos también los chicos que son nativos digitales, que pueden tener muchas herramientas para la expresión del manejo de un celular o la cuestión lúdica, pero a lo mejor para enfrentar una herramienta tienen muchas complicaciones. Tenemos también usuarios que pueden tener muchas herramientas a nivel informativo, manejan muy bien la estrategia de búsqueda, pero no saben a lo mejor usar gestores referenciales. Entonces, aquí es un punto. Y entonces algunos podrían decir, bueno, ¿cuál es el más innovador? ¿Cuál es el más vanguardista? Y el asunto aquí es que cuestionarnos esto es, bueno, y mi comunidad sí tiene posibilidades de, con sus equipos y su internet, en este proceso de alfabetización informacional, usar esas herramientas. Sí es esta vanguardista, que a lo mejor, ahora sí en el caso tanto de Argentina y México, ¿no? Supongo que también se nos une Colombia y Brasil un poco, Chile, tenemos unas extensiones terribles, ¿no? Entonces no es lo mismo el modelo que va para un país como España, que cabe dentro de México, que un país como Finlandia, que además habla otro idioma, tiene unos climas espantosos, terribles, extremos, y a lo mejor su modelo no tiene que ver con nuestro contexto social y cultural. A lo mejor tendríamos que repensarnos. Justamente, la pregunta creo que más importante de estas alfabetizaciones es, ¿qué necesita mi comunidad? ¿Cómo es mi comunidad? ¿Mi comunidad tiene todas las herramientas? ¿Tiene todo el hardware? A lo mejor no. Entonces, necesitamos pensar justamente a partir de esto hacia dónde vamos. Y entonces yo lo que les quisiera dar es que, bueno, aquí ahora sí, esto sí es del departamento de consulta que hemos reflexionado muchísimo, creemos que hay que pensar en 5 conceptos estructurales. Los 5 conceptos estructurales que con mis colegas llegamos a este punto de acuerdo, que hoy sí quisiera nombrarnos en este momento, el maestro Héctor García, el maestro Absalón Guzmán, el maestro César Saavedra, la maestra Emma Ordóñez, el maestro Anaximandro y mi jefe querido, el maestro Sánchez. Llegamos a unas discusiones muy tremendas y llegamos a la conclusión de que los 5 conceptos estructurales, que en el fondo tienen todos los tipos de alfabetizaciones, no importando su metodología, su enfoque, su lenguaje, son estos 5. Hay que identificar la información, hay que aprender a buscarla, hay que entender cómo se selecciona, hay que organizarla y hay que usarla. Sobre todo aquí el punto más importante es que tenemos que hacer que nuestros usuarios sean autosuficientes. No importa desde qué enfoque estamos partiendo. El punto está en hacia dónde los llevamos de la mano para que logren ser autosuficientes, pero tengan una claridad de que la información se usa, ya sea para tomar una decisión, ¿no? En el caso de nosotros también, las elecciones siempre son un punto de la vida cotidiana, o incluso a qué país vamos de vacaciones, en fin. Entonces, estos 5 puntos deben quedarnos claros, ¿no? De que realmente es como la base de todo al fin. Y con esto quisiera decir que justamente, ¿para qué multialfabetizaciones? Bueno, porque justamente con la pandemia en este momento nos dimos cuenta que sí, la alfabetización informacional es maravillosa, pero no puede funcionar sola. No estamos únicamente, cuando llegamos a la biblioteca digital, no solamente vamos a utilizar los recursos de la biblioteca digital. En el caso de la UNAM tenemos esta idea de que, sobre todo aquí mis colegas en este departamento, como les menciono, tenemos idea de que hay que formar a nuestros chicos con los recursos que la UNAM tiene desde la biblioteca digital para nuestros estudiantes. Pero una vez que los estudiantes dejen las instalaciones de la UNAM, dejan de ser alumnos, dejarán también de tener acceso. Entonces hay que hablar con ellos el acceso a la información, el acceso abierto. Pero el acceso a la información también aquí, la reflexión es que, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Entonces, siguiendo estas reflexiones, yo quisiera decir que hablando un poco hacia lo que me voy a enfocar, que es la lectura, digo, la cultura informacional, tenemos que tener una base, que en esta base de cimientos, yo sí hablo de lectura académica y lectura estética, las dos de forma conjunta, las dos son sumamente importantes, y esto sobre todo tiene que ver, o yo apelo a lo que dice nuestra queridísima directora, la doctora
doctora Ramírez. ¿Por qué la doctora Ramírez? Bueno, la doctora Ramírez dice que obviamente necesitamos hablar de lectura académica porque pues estamos en la universidad, estamos aprendiendo. Incluso Kitazani, que ahorita lo voy a explicar también, nos habla de una literacidad disciplinar. Incluso Emilia Ferreiro, en una última entrevista, que desgraciadamente la perdí, perdón, ella habla que incluso los alumnos de posgrado necesitan ser tomados de la mano por sus asesores y llevarlos en este proceso de aprendizaje de estos nuevos conceptos que están aprendiendo por estar estudiando una maestría o un doctorado. Pero la lectura estética nos ayuda justamente a hacer que otras partes del cerebro enciendan. Entonces, lectura académica y lectura estética juegan este juego de fortalecer el pensamiento crítico. Y por ello digo que son los cimientos de la casa. Pero una vez que los cimientos están fuertes, que es parte como de la alfabetización básica, ¿no? Algunos incluso dicen, bueno, sería una alfabetización en el sentido de que escribes y lees, simplemente yo lo nombro como alfabetización. Y entonces va a venir justamente este punto de lo que es la alfabetización informacional, que sí la pongo en primer lugar. Pero creo que hoy en día también tenemos que sumar la alfabetización informacional a la alfabetización digital. Si vamos a trabajar en bibliotecas digitales, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos revisar un EPA. ¿Qué es un EPA? Es un espacio personal de aprendizaje. Nuestro espacio personal de aprendizaje, obviamente, a lo mejor maneja un WhatsApp, un Telegram, ¿no? Medios de comunicación rápida, instantánea. Pero obviamente a eso se le suman un correo electrónico de cualquier empresa. Y si ese correo tiene una paquetería como OneDrive o Google, ya la manejas y a lo mejor decimos, no, pero es que además quiero que mis presentaciones sean más bonitas. En tu EPA cabe a lo mejor algo como Canva, como Genially, y sí. Entonces aquí lo que necesitamos también revisar con nuestros alumnos, nuestros usuarios, es cómo está su alfabetización digital, qué facilidades tienen de entrar a una página y tener como la conciencia rápida de ubicarse, de explorar, de navegar y aprender a utilizarla. Y también están los ABA. Nosotros también, ¿cómo estamos apoyándolos en abrir el ABA? Es el ambiente virtual de aprendizaje. Estamos apoyándolos con utilizar Moodle, o estamos creando algún MOOC, o estamos creando un Classroom que les permita también cómo generar un ambiente en el cual los llevemos de la mano para aprender. Y también, junto con ello, sumo la alfabetización mediática. ¿Y por qué? Bueno, justamente podemos a lo mejor, con esta alfabetización informacional y digital, asumir que las redes sociales van a ser parte de este ambiente personal de aprendizaje. Y entonces a lo mejor destacar quiénes en estos ambientes sociales están haciendo divulgación de la ciencia y fortaleciendo a lo mejor cuestiones científicas de divulgación. O realmente, en el caso de la pandemia, la UNAM tuvo muchísimas conferencias y charlas en redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Entonces, a partir de esto, ¿hacia dónde estamos dirigiendo la atención de nuestros usuarios? Entonces, la mediática es parte. ¿Cómo hacer que estas tres alfabetizaciones, estoy nombrando estas tres como el núcleo de todas las que se puedan sumar? Y esto es para mí, muy valioso, justamente porque nos permite reflexionar. Bueno, entonces, ¿qué sigue? En esta literacidad disciplinar están las multialfabetizaciones, que habla justamente del uso de la información, el manejo de la información, incluso a lo mejor tocando todavía puntos de prosumidores, en los cuales también cuando estamos en las redes somos productores de esta información. Y esta literacidad disciplinar que está en constante necesidad de ser nutrida, para que todo ello llegue a la construcción del conocimiento. Que esto como nosotros es muy importante como bibliotecarios, en el sentido que no solamente es una construcción del conocimiento a nivel científico, de forma personal construimos conocimiento que la experiencia y la edad nos permite tomar decisiones. En el centro, obviamente, vuelvo a poner la lectura estética y académica porque de aquí parte todo ello. Entonces, debe ser un ecosistema que nos permita sumar en conjunto, que nos permita sumar las diferentes visiones, que nos permita sumar y agregar un poco más. Y todo ello para hablar de cultura informacional. Alanis Peach Fernández y Gloria Pupantante nos dicen ellas en uno de sus textos que la alfabetización, la cultura informacional, en primer lugar depende de la cultura.
¿Qué visión tenemos de la cultura? ¿Cómo la tomamos? ¿Cómo la reflexionamos? ¿Hacia dónde la ponemos? ¿Por qué la utilizamos? Y todo ello con la visión de que justamente la cultura asuma que la información es importante y entre todos ir construyendo estos espacios. Natalia Gendina nos dice que aunque es ciertamente la cultura informacional depende de una sociedad, una comunidad u otros, debe ser totalmente, totalmente personal. Y justamente Gillian Oliver nos dice, que existe esta maravillosa cosa que ella le pone a la estructura general de la cultura informacional, en los cuales tiene que haber en una primera base el respeto del y por la información, preferencias de información, consideraciones del idioma y la tecnología regional de la infraestructura. En la segunda, justamente, la reforzar habilidades, conocimientos y experiencia en gestión de la información. Y el último, fideicomisos y gobernanza, que esto nos dirige justamente a lo que son políticas de información. Y entonces, todo ello va a ir justamente esta cultura informacional a la construcción de ciudadanías. Porque estamos planteando que como política de información en la cultura informacional, pensando de lo que es la alfabetización informacional, les vas a decir a tus usuarios cómo hacerse de la información, pero tienes que llegar al punto de lo que es el acceso a la información y el acceso a la cultura. Lo que yo dejo aquí como gran pregunta, y esta no la logro responder, los invito a sumarse a las reflexiones, ¿cómo logramos universalidad? Sigue siendo un punto muy crítico. Y ya para cerrar, siguiendo un poco con todo lo que he dicho, sí quiero citar al doctor Jesús Dao, justamente en uno de sus textos que dice, considerar que el proceso de la ALFI no es lineal, puede alterarse el orden y saltarse los pasos. Recuerden, para mí lo más importante, cualquier modelo que sea, es la comunidad. ¿Cómo es? Bueno, buenas tardes. Hemos llegado al final de este segundo tramo de este camino que iniciamos el año pasado. Hacemos una parada en este momento hasta el año que viene.
en el que trataremos de retomar y creo que lograremos retomar nuestro andar. La verdad que con mucha felicidad terminamos esta experiencia, esta segunda experiencia, con expositoras y expositores de primerísimo nivel de varias partes del mundo y de nuestro país, y como dijo una colega, con un espíritu federal, porque han participado de distintas provincias, lo cual nos llena de satisfacción. Esto, como ya dije en el inicio, bueno, también quiero agradecer a los moderadores, alumnos destacados y jóvenes profesionales que han hecho la moderación, Mian Tesmar, Leo Silver y Ayelen Dorta. Por supuesto, a un equipo de excelencia como es Bibliosistemas, sin lo cual esto no hubiera sido posible, y mucho menos con la calidad que se logró. Y también en particular, específicamente a Adrián Méndez, porque lo mío fue un impulso el año pasado, un deseo, pero Adrián, con su experiencia, le dio marco, y sobre todo este año, le dio marco, estructura y convocatoria al evento. Y finalmente, y en el podio de los agradecimientos, a María de la Cruz Berenger, directora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 114 de Villa Ballester, sin cuya predisposición, apoyo y dedicación esto no hubiera sido ni siquiera pensable. Así que bueno, gracias María de la Cruz, y te cedo la palabra para que hagas el cierre de esta segunda edición de NAPIBE. Hola José María, buenas tardes a todos, y qué más puedo decir que agradecer de vuelta a José María por el empuje, por las ganas, por las garras, por el tiempo dedicado, todo el esfuerzo, todo el trabajo, que es trabajo y tiempo libre del docente, que lo hace con una pasión que se lo transmite a nuestros estudiantes también, a los colegas que están todos acá en el instituto enganchadísimos, siguiendo las conferencias, los alumnos, los exalumnos de la carrera. La verdad para nosotros es un orgullo, como dije anteriormente, tenerlo como docente en algunas de las cátedras de la carrera, y nos enorgullece muchísimo esto de tener este alcance, esta posibilidad de llegar a distintos lugares de Latinoamérica, de contar con las voces especializadas de un montón de personas que promueven un poco también esto de demostrarle también a nuestros estudiantes a dónde pueden llegar, hacia dónde se puede orientar la carrera que eligieron en un principio, que a veces hay preconceptos, hay ideas erróneas de lo que sería ser un bibliotecólogo. Creo que esto nos acerca muchísimo más a esa idea final, y bueno, y que se pueden concretar los sueños, y que esto de poder contar con profesionales en distintos lugares de Latinoamérica, que brindan todo su conocimiento, a los cuales encima se les puede repreguntar, la verdad que es sumamente valioso como insumo también para las prácticas dentro de la carrera. Así que, bueno, obviamente todo mi agradecimiento a José María y a todos los que trabajaron, hicieron posibles esos encuentros, y contá conmigo y todo el apoyo y todo lo que sean que podamos ayudarte desde el instituto para seguir con este proyecto, que me parece sumamente valioso e interesante. Así que gracias también a todos los que estuvieron del otro lado siguiendo cada una de las charlas y participando, y bueno, recordarles nuevamente que nos pueden seguir visitando en la página web de la NAPIBE o en la nuestra del instituto. Así que bueno, los esperamos y muchas gracias por estar del otro lado. Gracias. Hasta el año que viene en esta instancia, y hasta la cotidianidad en el instituto. Yo también me despido. Muchas gracias, José, por el espacio que me brindaste este año, de ponerme al lado tuyo para poder llevar adelante este encuentro y poderlo armar en estos cuatro ejes que formalmente lo pudimos armar, que la verdad fue una experiencia muy buena y enriquecedora. Y como siempre decimos, al genio de las cámaras, al mago que tenemos atrás que logra que esto, ahora, en este momento, sin luz en su casa, esté terminando de transmitir este evento. Así que nos vemos el año que viene, y bueno, y aprovechen todo esto que se vio en estos dos
días para volver a verlo, que eso es lo que digo yo siempre, hay que recuperar de nuevo y mirar esto y las cosas que van surgiendo de ahí, el trabajo colaborativo, que creo que es lo fundamental que quedó plasmado en este en APIBE 2. Gracias a todas y a todos y hasta el próximo año en este evento y hasta todos los días en nuestra actividad cotidiana.